Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Estamos de vuelta en la mesa redonda hoy para hablar de un tema de máximo interés, la situación electroenergética en el país. A todos los que habitualmente nos levantamos tempranito para ver qué dice Lázaro, el responsable de informar todo lo que se puede producir de apagones en el día o que se amanezca sin que eso sea necesario, que se haya podido dormir la noche entera, pues sé que son los que más siguen este tipo de mesa redonda. Aquí está ya para acompañarnos y contarnos cómo fue ese verano que se previó de una manera, ocurrió de la misma o diferente. Lo dirá el ingeniero Vicente La O Levy, ministro de Energía y Minas. Gracias por estar. Gracias a ti, Ailín, y buenas tardes. Y bueno, nos acompaña también el ingeniero Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del propio Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido, gracias por estar. Ahí está el futuro, digamos, en la energía renovable. Pero no solo hay, parece que hay buenas noticias hoy. Así que no se aparte de la televisión, que la mesa redonda hoy está hablando de uno de los temas que más interesa al país, la situación energética. Muy buenas tardes, acompáñenos. Y los que oyeron hablar de buenas noticias no se pueden ir hasta el final porque la voy a dejar para el final, la buena noticia. Ahora hablemos de la situación energética en este minuto, ministro, lo que se previó, lo que realmente ocurrió. Recuerdo que el primer semestre fue duro para el mantenimiento que debía garantizar cómo sería el verano. ¿Qué ocurrió realmente? Sí, buenas tardes, reiterada, Ailín. Bueno, como se ha venido informando, y tú ahora mismo lo explicaste, Lázaro, con Bernardo Espinosa, todos los días desde nuestro ministerio da una información de lo que sucedió y el pronóstico de lo que va a suceder. También se dio informaciones detalladas de cómo iban a ser el primer semestre, los mantenimientos y cuáles eran sus objetivos. Y así fue, se hizo una planificación de los mantenimientos con los recursos con que contamos, los recursos materiales, con los recursos financieros. Esos mantenimientos prevían dar unos niveles de afectaciones en el orden de las 4 horas. Se planifica así, de esa manera, porque no tenemos reservas. Si tuviéramos unidades de reserva de generación, nosotros podíamos dar mantenimiento sin dar afectación al servicio eléctrico. Y se planificó esa carga de mantenimiento que, como promedio, en todos los meses eran 4 horas, desde enero hasta el 30 de junio. Eso se fue cumpliendo, el tema de los mantenimientos, pero no se cumplió el tema de las horas que habíamos planificado. ¿Qué sucedió? Que junto con la carga de mantenimiento que teníamos previsto, hubo afectaciones importantes en este semestre con el tema del combustible, que se informa sistemáticamente y diariamente, sobre todo en el mes de marzo, en el mes de mayo y algunos días del mes de junio. Hubo afectaciones importantes en el tema de... Eso quiere decir que no se recibe el petróleo necesario o el combustible, no voy a decir petróleo, para los grupos electrógenos, para las propias patanas, y esas no pueden entrar en funcionamiento. Exacto, nosotros tenemos una estructura de generación que está compuesta por las termoeléctricas, en el gas, la generación distribuida, que son lo que el pueblo conoce como los grupos electrógenos, y las patanas. La generación térmica de las termoeléctricas consumen combustible cubano, el crudo que se produce aquí en Cuba. En el gas consume el gas de los pozos, que es de donde sale el gas acompañante del crudo. Eso es combustible nacional. El resto de los combustibles, el diésel y el fuel, hay que importarlo. Anteriormente importábamos crudo para refinar y obteníamos diésel y obteníamos fuel, porque el crudo de nosotros no se refina. Y hoy se nos hace muy difícil la importación o de crudo para refinar o de los combustibles ya refinados. Porque el crudo para refinar tiene que tener una calidad que el nuestro no tiene. Exactamente, tiene que tener una calidad, una viscosidad y un grupo de parámetros para lograr refinar lo que el nuestro no lo tiene. Ahora, usted dijo, si tuviéramos plantas de reservas que ahora no tenemos, es decir, no tenemos físicamente o no tenemos incapacidad de funcionar. Bueno, algunas las perdimos, o sea, también se ha estado informando, los grandes los grandes accidentes que nosotros hemos tenido, grandes incendios como Mariel 7 y otras que se le han dado bajas técnicas por ya tener 50, más de 50 años, 60, algunas hasta 60 años. Talla Piedra aquí en La Habana tiene más de 60 años. Son unidades que se le ha dado de baja y disminuyen la disponibilidad del parque. Y otros que han tenido averías que, después vamos a hablar de eso un poquito, averías profundas que se recuperan pero que hoy están debajo. Y podrían ser mañana plantas de reserva. Y mañana pudieran ser plantas de reserva. También el estado técnico de nuestras plantas tienen una limitación. Una unidad de 100 megawatts y está generando 80, 70 megawatts. La suma de todas esas limitaciones de todas las unidades termoeléctricas está en el orden de unos 400 megawatts. Por los años de explotación, la falta de piezas de repuesto, la falta de... Casi otra guitera. No, o más de una guitera, la suma de todas las limitaciones que nosotros tenemos. Y los mantenimientos que nosotros estamos haciendo, lo que logran es mantenerlas vivas. No estamos poniéndola de alta, como digamos, como popularmente se pudiera decir, volver otra vez al kilómetro cero, a recapitalizarla, ponerla en kilómetro cero. No, la estamos poniendo de alta para disminuir las afectaciones y para poderla salvar, porque si no le das mantenimiento, la llegas a sacrificar y la pierdes totalmente. Y esa es la estrategia de mantenimiento que nosotros seguimos durante todo el semestre, que se nos unió con falta de combustible. Y entonces las horas de apagón en el primer semestre, sobre todo, repito, en el mes de mayo y algunos días de junio, llegaron a ser horas importantes, hasta 12 horas en algunos lugares. Llegó el 30 de junio y nosotros paramos los mantenimientos. Y paramos ya los mantenimientos como habíamos hecho. Y se vio el resultado inmediatamente. Los primeros días de julio y casi todo el mes de julio, las afectaciones disminuyeron de manera significativa, de manera importante. Incluso la generación aumentó, la entrega de energía al sistema por todas las tecnologías aumentó un 10,6% con respecto al año anterior. ¿Qué pasa? Que sigue creciendo la demanda y sigue creciendo el consumo. No creció tanto como la demanda. Exacto. Y entonces también hubo algunas fallas en el tema de combustible, pero no tanto como en el mes de mayo, como en el mes de marzo, que fueron los meses más, digamos, los más críticos con el tema de combustible. Y hubo un comportamiento en el mes de julio que, datos exactos. Nosotros planificamos que las térmicas tenían que generar 28,8 gigawatt hora diarias. Esos son 28.000 megawatts. Y estuvieron generando 29.000 como promedio en el mes de julio. En el gas nosotros habíamos planificado 8,3 gigawatt hora diaria y en el mes de julio cumplió con los 8,3 gigawatt horas diarias. Las patanas, lo que comúnmente se conoce como las patanas, habíamos planificado que entregaran 11,3 gigawatt hora diaria y entregaron 13,2, es decir, más de lo que estaba planificado. La generación distribuida no. La generación distribuida habíamos planificado 7,4 gigawatt diaria y logramos 6 gigawatt solamente, es decir, que esa se quedó por abajo. Nosotros siempre dijimos, y no es a manera de justificación, sino nosotros dijimos que los mantenimientos iban a minimizar las afectaciones comparado con el periodo anterior. Pero que no se acababan los apagones. Y así fue en el mes de julio. Hubo un comportamiento, inclusive los primeros 15 días, que prácticamente no hubo apagón. Pero ya después sí volvió otra vez a subir las horas de apagón. Y en el mes de agosto sí fue extremadamente tenso. Los primeros días de agosto no fueron tan duros como los últimos días de agosto. ¿Qué pasó en el mes de agosto? Manteniendo los niveles estos de generación en la época de mayor demanda y de mayor consumo, tuvimos una salida inesperada de Felton, junto con césped. ¿Se puede atribuir a mala calidad en mantenimiento? Nosotros consideramos que no. Nosotros no consideramos que el mantenimiento de Felton haya sido de mala calidad, ni el de césped, que es una de las unidades mejores que nosotros tenemos en el país, y los mejores cuerpos técnicos que nosotros tenemos en el país, las mayores experiencias, las mayores disciplinas tecnológicas que nosotros tenemos en el país. Son unidades que tienen 40 años, 50 años. Son unidades que los mantenimientos los hacemos con los recursos que tenemos, intervenimos la parte de la termoeléctrica donde tenemos los recursos. Si tenemos recursos para la turbina, intervenimos en la turbina. Y le hacemos algo a la caldera, la limpiamos, pero si no tenemos los recursos de la caldera, No podemos intervenir la cartera. Si no tenemos los tubos, si no tenemos el acero, si no tenemos los laminados, no podemos intervenir. Entonces hacemos los mantenimientos con los recursos que nosotros tenemos en esos momentos. Y fueron mantenimientos de calidad, con rigor técnico certificado, con todo el rigor del mundo. Ahora, las cosas que nos fallaron no fue las que intervenimos en los mantenimientos. Y fallaron y hubo que hacer proezas para recuperarla, como últimamente ahí se unió también ya en los últimos días del mes de agosto la salida de Guitera, que tuvimos una salida de Guitera porque nos falla una bomba de hidráulica de altísima presión, una bomba muy especializada, y falla. Y entonces, ¿qué hacer con la bomba esa? Hay que importar la bomba. Ir a Francia. Ir a Europa, ir a Francia, buscarla por Italia, traer esa bomba, con toda la situación financiera que nosotros tenemos, bueno. Y un grupo de ingenieros y de técnicos y obreros de la empresa de mantenimiento de centrales térmicas, del grupo de la electrónica, de la refinería de Cienfuegos, de la industria sideromecánica, se unieron en equipo inmediatamente y dijimos, vamos a resolver el tema de la bomba. Yo dije Francia porque es tecnología francesa. Es tecnología francesa. Literalmente, ¿cómo opera? Yo creo que ya los cubanos estamos alfabetizados en el tema energético. Y cuando dicen se cayó la Guitera, se nos para el corazón literalmente, porque es como que se cae lo más importante. Sí, Guitera. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué, esa noticia cómo le cae al ministro de Energía y Minas cuando le dicen se paró la Guitera? Imagínate, nosotros tenemos un sistema de comunicación que funciona expedito. Y a la hora que se pare Guitera, que se detiene Guitera, o se detiene Felton, o que se detiene Césped, o cualquier unidad, porque al final... el sistema de comunicación funciona aunque sean las 3 de la mañana, sí, las 4 de la mañana, fuerte, la más fuerte. Y Guitera tiene una importancia vital porque primero es la unidad más grande, única, más grande del sistema. La ubicación geográfica que tiene Guitera. Guitera tiene una ubicación geográfica que le sirve su generación al occidente del país, que es donde más se demanda y donde más se consume. Su propia ubicación geográfica es... Ella estabiliza el sistema electroenergético nacional. Está ubicada que ella logra estabilizar, que es un tema muy importante, incluso a la hora de distribuir los apagones. Hay que distribuir los apagones en función de que el sistema no se te vaya a caer. Porque si tú dices, vamos a apagar en una región... No es alegremente que se apague. No, exactamente, eso lleva unos análisis rigurosos porque se desbalancea el sistema. Y Guitera juega ese papel. Además, Guitera es la unidad más eficiente de las termoeléctricas que tenemos. Es decir, que cuando pierdes Guitera estás perdiendo combustible también porque tienes que generar con otras cosas. Es decir, la noticia, como tú dices, cuando te anuncian que Guitera se fue, en las condiciones que estamos hoy no nos sobra ninguna. Cualquiera es mala noticia cuando se va, pero cuando se va Guitera repercute muchísimo más. ¿Y qué hace el ministro? ¿A dónde ir? Yo digo a Francia, pero literalmente... Casi siempre terminamos en Guitera. Ahí se resuelve. Casi siempre vamos a Guitera cuando Guitera se va. Y los recursos para hacerlo. Y empezamos y nos unimos y empezamos a discutir y empezamos, que era el ejemplo que te estaba poniendo. Esta bomba lo resolvieron los técnicos, los ingenieros cubanos, de Guitera, de la termoeléctrica de Cienfuegos, y con esto estoy haciendo un reconocimiento a ellos, del grupo de la electrónica, los jóvenes del grupo de la electrónica con su presidenta al frente, allí con su vicepresidenta al frente, y se pasaron viernes 24 horas, sábado 24 horas, y se entregaron, y hoy Guitera está trabajando con una bomba recuperada por los cubanos, con una bomba de repuesto montada, hecha por los cubanos, y con una tercera bomba en el piso, esperando allí también de repuesto, con 3 bombas. Uno dirá, bueno, ¿y eso no se podía haber hecho antes? Difícil porque al final hay una recuperación allí con sacrificio y con... te voy a poner un ejemplo sin ánimo de extenderme. Nosotros buscamos la bomba en Europa. La bomba viajó de Italia para Francia y pedimos que viniera un especialista. El especialista, antes de llegar, nos dice, yo voy en camino, necesito que me cambien el aceite completo. Necesito que me cambien... ¿Cuánto es el aceite de la Guitera? Bueno, ahora le echamos 7 tanques que teníamos, 7 tanques 55 y no cogió el nivel. Hay que echarle como 7 tanques más. Es un aceite súper especial. Inífugo, con sus características, extremadamente fino, costosísimo. Y entonces dice, me cambien el aceite completo, me cambian todas las tuberías, porque no puede haber una incrustación en las tuberías viejas que me vaya a dañar la bomba, los ajustes que yo voy a hacer, me cambian todas las mangueras de alta presión, y yo voy con todos los equipos para medir la cantidad de partículas que tiene el aceite. Y le dijimos, venga, vamos a conversar. Vamos a compartir criterios de cómo operar las bombas, cómo ajustarlas y eso, pero al final vamos a seguir trabajando con nuestras bombas cubanas que están trabajando allí, porque su bomba se va a quedar, él viene con una bomba, su bomba se va a quedar y nosotros confiamos en que la bomba está bien, porque además viene con un certificado, pero es verdad, él lo que está planteando es correcto. Es lo que hace el que tiene recursos. Es lo que hace. La exigencia de esa tecnología exige que tiene que tener ese aceite, que tiene que tener ese nivel de limpieza, de pureza. No puede tener, y eso es verdad. Nosotros no podemos. ¿Por? Nosotros no podemos porque estamos imposibilitados por el enemigo que no nos deja, el enemigo, el bloqueo, los Estados Unidos, lo repito y lo vuelvo a repetir, no nos deja acceder a nada, ni a financiamiento, ni a nada, ni a recursos, ni los barcos, ni los combustibles. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Incluyendo hoy. Los aceites. Incluyendo todo. Los aceites lo consideran combustible también. Y esa es la situación que nosotros tenemos. Y esa es la situación que se enfrentan todos los trabajadores eléctricos y de Cuba Petróleo. Con esa situación están trabajando todos los días. Con esa situación se mantiene el sistema eléctrico trabajando en las condiciones que tenemos. Y así con ese esfuerzo gigantesco. Ahora, ministro, usted hablaba de que la generación real superó lo planificado en este periodo en que incluso hubo tensiones. Sé ya que falló la generación distribuida por falta de combustible. Sin embargo, se generó mucho más. Usted hablaba de la cantidad. Para mí es difícil manejar otros números diferentes a los que maneja Lázaro por la mañana, porque él habla de 400 megas, 700, pero cuando usted me habla de otros números, yo no entiendo mucho. De todas maneras, si se generó más de lo que normalmente, un 10% por encima, ¿por qué? Porque crece la demanda, ha crecido, continúa creciendo la demanda, ha crecido la demanda. Fíjate, el crecimiento del 10,6% es en la generación térmica, en las patanas, en el gas. La generación distribuida disminuye su generación. Claro. Y el promedio no es 10,6, estábamos hablando de esas que crecieron. Correcto. De todas maneras, hay un crecimiento mayor, es decir, hay una entrega mayor que la del periodo anterior. Pero el crecimiento de los consumos y de las demandas sigue con unos crecimientos de manera importante que nunca lo habíamos visto. Hay un país que se ha ido reformando, que se ha ido transformando, hay una cantidad de nuevas empresas con otras características, lo que la gente vulgarmente dice, las pymes, los cuentapropistas. Eso es un sector que consume de manera importante, que los aires acondicionados, los equipos electrodomésticos, los equipos de clima, de congelación, de refrigeración. Nosotros los tenemos cuantificados, son en decenas de miles que entran todos los años por la aduana y que están instalados y que están consumiendo. Hay un crecimiento y está ocurriendo otra cosa. Nosotros estamos diseñados para dar electricidad, nosotros no estamos diseñados para dar apagones. Hemos aprendido también con los años a planificar o poder regular los apagones en lo mejor posible. Cuando tú das el apagón muchas horas, como lo hemos dado en el mes de mayo, como lo dimos en el mes de junio, como lo dimos en los últimos 15 días del mes de agosto, los equipos dejan de trabajar. Cuando viene el servicio eléctrico, los equipos empiezan a trabajar sin parar. Esos son los refrigeradores. Pero tenemos que cocinar en la casa porque la cocción de Cuba mayoritariamente es eléctrica, con equipos eléctricos, la olla arrocera, la olla frijolera, la cocina eléctrica, la cocina de inducción, son equipos eléctricos. Entonces tenemos que cocinar, lavar, tenemos que lavar. Es decir, todo se hace en las horas que tenemos electricidad. Y eso provoca un crecimiento de la demanda. A nosotros cuando hay un crecimiento por arriba del 3%, nos alarma, a los eléctricos, nos alarma esos crecimientos, ya no son normales. Y bueno, medimos durante un tiempo, estuvimos midiendo los compañeros de la ONURA, los compañeros del despacho y en todas las provincias estuvimos midiendo los circuitos, cómo era su comportamiento cuando venía la electricidad. Cuando el apagón es mayor de 3 horas, el crecimiento es 51% mayor. Esos son números astronómicos, esos son números no normales, porque todo lo tenemos que hacer en ese horario. Es importante esa aclaración, porque a veces algunas personas pueden suponer que ustedes dicen vamos a pagar para poder tener cuando el apagón, y mientras más dure el apagón, más duro es el golpe después en la demanda. Exactamente. Se multiplica hasta un 50%. Sin embargo, Hoy cuando nos poníamos de acuerdo para la mesa, para reunirnos acá, usted me decía, nunca estuvo más cerca el futuro. Digo, pero ¿dónde lo ves? Porque hay mucha gente que cuando dice, bueno, pero se rompió la planta, volvió a romperse, cuando tú te ilusionas, vuelve, no veo la luz al final del túnel, dicen algunas personas. Sin embargo, Vicente de la O dice, nunca vi el futuro más cercano. Para Felton. Iluminado. Ah, para Felton 2. Ya. Para Felton, la Felton 2, que yo estoy esperando desesperada esa noticia. El otro día me confundí y vi a Lazarito y vi Bernardo Espinosa. Sí, al Alfredo, a los dos. Felicidades, la Felton. Era la Felton 1, la 2 sigue sin arrancar. Sí. Hay dos temas, o hay muchos temas, ¿no?, que la población tiene con amor, con rigor y con respeto, mucha preocupación, se nos acerca. Uno es el tema de Felton 2. Que bueno, son 200, ¿no? Son 250 megawatts. Sí. Bueno, Felton 2 tuvo un incendio. En el tiempo que lleva, que se incendió, ya tenía que estar en servicio. Bueno, sí, normalmente. Hacer una unidad nueva completa, Guitera, Césped, Felton, nunca fueron menos de 4 años. Y algunas de 8 años y de 10 años. Nunca fueron eso. Aquí no estamos hablando de la unidad completa, aquí estamos hablando de la caldera completa, que se dañó totalmente, hubo que bajarla. De inmediatamente que se incendia la caldera de Felton, que fue un incendio de responsabilidades técnicas, que hubo que bajar la caldera, y después cuando se bajó la caldera se demostró que era necesario. Además, estábamos seguros con todos los análisis que hicieron todos los compañeros técnicos, que había que bajarla. Inmediatamente se comenzaron a trabajar los temas y a bajar la caldera. Eso es un desmonte tecnológico, eso no es un desguace, eso hay que bajarlo con rigor, eso hay que desmontarlo con rigor. Por ejemplo, hay un equipo que se llama el domo de la caldera, que no se baja con una grúa, no, eso hay que bajarlo con equipo especializado, que hubo que importarlo para bajar el domo de la caldera, porque no se puede bajar desnivelado, eso tiene que ir nivelado ese equipo, y hubo que importar unos gatos especializados. O sea, bueno, ya se bajó y se continúa trabajando en el tema de la recuperación de Felton con nuestros recursos. Hay un principio: Felton lo vamos a recuperar con la industria nacional cubana, y vamos a importar lo que necesariamente haya que importar a la velocidad de nuestros recursos. Ya tenemos un nivel de acero que hemos resuelto, se están construyendo las estructuras de la caldera para seguir haciendo. Y yo, cuando estábamos hablando hoy en la mañana, que te decía, nunca he estado más cerca, nunca ha estado más cerca el financiamiento necesario, que anda en el orden de unos 50 millones de dólares para recuperar o para importar los equipos que no se producen, y los equipos auxiliares, motores, y que no se producen en Cuba, y nunca ha estado tan cerca como en este momento. Sí, pero usted también piensa en otra dimensión de la generación. Por supuesto que sí. Nunca, es decir, no. Primero, esto tiene solución. Esto tiene una solución, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero también quería explicarte también un tema de comentarios correctos que existen y preocupaciones, que es la rotación de los circuitos. Con el tema de la rotación. El tema de la rotación de los circuitos. Esa es la gran queja del interior del país. Exactamente, eso se ha explicado. ¿Por qué tantas horas y en otros lugares menos horas? Exactamente, eso lo hemos explicado muchas veces, pero lo seguimos explicando, y hemos corregido errores que se han cometido, ajustes que se van haciendo a partir de compartir criterios con todas las provincias, con todo. Pero hay un análisis que se hace. Cuando hay niveles de afectaciones, se calcula nacionalmente a partir de la disponibilidad que tú tienes en la generación y la demanda que tú estás previendo que vas a tener. Y tú calculas un nivel de afectación. Después eso tú lo distribuyes por las provincias. ¿Cómo tú lo distribuyes por las provincias? Las provincias tienen circuitos apagables y circuitos que no son apagables. Circuitos que no es apagable, donde hay un hospital, donde hay un interés económico que no se puede afectar. Algo muy importante, que no se oscilan en el orden de un 3, un 4% del total de los circuitos de una provincia, no son apagables. Y los circuitos que son apagables tienen una demanda, llevan una demanda y un consumo de energía eléctrica. Ese nivel de apagón, de afectación nacionalmente, se dice, bueno, entonces se distribuye por las provincias en función de los circuitos apagables y la demanda que tienen esos circuitos apagables. Y del total, digamos, un día que sean 1000 megawatts, bueno, le toca entonces la demanda de una provincia X son 100 megawatts. De los circuitos no apagables, ese es el 10%. Un ejemplo. Bueno, ese 10% se calcula cuando entonces 500 megawatts la afectación, es el 10% de 500 es 50 megawatts, y le toca a esa provincia 50 megawatts. Cuando es 1.200 le toca 120 megawatts. Pero la distribución del apagón es de ellos. Y así se hace equitativamente por todas las provincias. Muy acertadamente se tomó la decisión ya hace unos años de que la distribución del apagón, de la afectación, dentro de la provincia se hace en el territorio. Antiguamente se hacía nacionalmente, con total desconocimiento de, se decía, apaga el circuito número tal de la provincia tal, sin conocer si ahí había algún problema, si había una actividad cultural, si había una actividad política, si había un enfermo, si había una situación coyuntural. Desde La Habana, desde el Despacho Nacional, un técnico diciendo apágame el circuito, porque solamente le interesaba la cantidad de demanda de ese circuito. Eso después de muchas discusiones, muchos análisis y perfeccionando el sistema, se dijo, eso tiene que ser decisión de los territorios que saben lo que está ocurriendo en el territorio. Y ya lleva varios años. Y yo te puedo asegurar, nada es perfecto en la vida, pero la rotación de los circuitos que se hacen dentro de las provincias, se hacen con plena conciencia, no se hacen con favoritismo, se hacen, hay que cumplir el rigor técnico de los megawatts que se asignó nacionalmente, porque si no, nos desbalancea el sistema completo. Si hay una indisciplina ahí, nos desbalancea y puede ser que colapse el sistema nacional. Ya pasó una vez, y sí, o dos. No, 5 veces nos pasó el año pasado. No sí. Solo por esa razón, una fue por desbalanceo y la otra por árboles bajo las líneas y eso. Y eso se cumple y se hace con una rotación. Hay provincias que tienen territorios más grandes, hay provincias que tienen concentraciones de consumo eléctrico y de demanda eléctrica en una región y la periferia tiene muy poquito consumo. Cuando tú buscas en la periferia cumplir con el plan de afectación a esos niveles pequeñitos, entonces son muchas horas. Entonces, y eso se va balanceando también. Hay circuitos que no son apagables, pero en un momento determinado, perdón, que son apagables, pero que en un momento determinado hay que tomar una decisión porque hay un bombeo de agua. Y hay que tomar una decisión, no apagues ese circuito, pero eso lo sabe el territorio. No me apague ese circuito que hay un bombeo de agua ahí. Y entonces eso hay que recargárselo al otro. Y así, en dependencia, y esa decisión se toma porque a lo mejor hace varios días que no se puede bombear agua por X razones. Y hubo una rotura de una bomba, se reparó la bomba y ahora le toca la afectación eléctrica. No, ahora no puede sumarse a la afectación eléctrica. Hay que tomar la decisión de entonces darle a la bomba esa. Es decir, son infinitas las variables para tomar una decisión de apagar un circuito, de tomar ese tipo de decisión que es extremadamente compleja. Se toman diariamente, segundo a segundo, y se van haciendo. Y se hace lo más equitativamente posible y con la mayor justeza del mundo. Bueno, yo siempre tengo mis dudas, ¿no? Hoy mismo, anoche, no hubo, se cerró en cero afectación la madrugada. Hoy se amaneció con cero afectación. Sin embargo, en el día llega a 600, en el pico de la noche. En este momento, ¿no? Hay mucha gente que no puede vernos por sí, producto del apagón. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? A ver, ahora mismo, en este mismo momento, estamos planificando esos 600 megawatts. Puede ser que sea que estemos en el entorno, quizás por abajo, quizás por arriba un poco, porque también la exactitud depende de muchos factores. Ahora, en la tarde de hoy, entró Céspedes, que estaba afuera. Yeah. Es una unidad estable. Entró Rente 3, entró Rente 6 y Este Habana. Las 3 unidades de Este Habana, que aquí de Santa Cruz del Norte, se han mantenido en línea, que han estado de una manera, digamos, irregular, entrando y saliendo. Ya llevan, este es el tercer día que están muy estables a partir de los trabajos que se hicieron. Nosotros estamos asegurando, porque planificamos la madrugada de hoy con los mismos valores de demanda que fueron ayer, que fueron extremadamente altos. A las 12 de la noche habían 3.000 megawatts. Eso es valores de la máxima demanda en el horario pico, y a las 12 de la noche todavía estaban en esos valores. Aún así calculamos con ese valor de demanda que si hoy viniera igual, y nosotros decimos que si se cierra la madrugada, así que se sirve en la madrugada de hoy, se puede servir la madrugada. Ahora, brevemente le decía, yo siento que me habló de futuro pensando sobre todo en las energías renovables, eso que Recuerdo en el podcast del presidente que usted centraba mucho el énfasis en, sí, en esos 2.000 megas, ¿no? 2.000 megawatts. Hay un grupo de acciones ahora terminado el verano, que nosotros la llamamos a corto plazo, cortísimo plazo, ya estamos en el mes de septiembre. La primera es que nosotros necesariamente tenemos que ir a recuperar la generación distribuida, levantar la disponibilidad de la generación distribuida. Esa es una generación que es la que menos recursos necesita y la que más rápido da resultados. Son los motores de grupo electrónico. Usted fue protagonista de esa revolución energética, ¿no? Y el comandante jefe formé parte de... Quiero decir, el comandante jefe dirigió todo aquel proyecto. Sí. Y mucha gente todavía hoy, cuando hay apagón, dicen, pero ¿y dónde están los grupos electrógenos que creó el comandante? El problema, lo que hablaba ahorita usted, es que no podía usar el combustible nacional. Exactamente. ¿Lo podía usar? No. Hay un tema. La generación distribuida se diseñó en su momento determinado para trabajar fundamentalmente en el horario pico con diésel, con combustible diésel. Después se importaron también y se montaron los motores de fuel, que también es importado. Que ese sí trabajan las 24 horas del día. Nosotros teníamos garantizado el diésel y el fuel. Cuba consume hoy consume 8 millones de toneladas de combustible. Producimos 3 millones de toneladas. El resto de las 5 millones de toneladas de combustible, nosotros lo teníamos por diferentes vías asegurados. Alianzas, acuerdos, suministros a largo plazo, con financiamiento. Hoy nosotros no tenemos esa posibilidad. Y hoy esas 5 millones de toneladas de combustible estamos saliendo al mercado internacional a comprarlas. Los niveles de facturación petrolera son gigantescos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, y se pasa mucho trabajo para adquirir eso. Cuando hablamos de la falta de disponibilidad de la generación distribuida, nos referimos a la falta de combustible, que nos falta el combustible, que provoca las horas de afectación, porque además es una generación que responde muy rápido, va a haber y la arranca, no es la termoeléctrica que se demora 5 o 6 horas en arrancar. Ese era uno de los objetivos que tenía presente el comandante en jefe cuando ideó esa idea de la generación distribuida. Y también hay una indisponibilidad por falta de piezas de repuesto. Nosotros, desde que se terminaron de comprar los motores, en automático hubo un acuerdo que era, todos los años se cogían 100 motores que habían llegado a sus horas de explotación, se mandaban y se hacía una reparación capital, 100 motores, 180 megawatts, que tú siempre tenías 180 megawatts todos los años nuevos, que te duraban 4 o 5 años. A los 5 años, 180 megawatts, tienes 600 megawatts que siempre está en vida útil. Y eso estuvo funcionando hasta el año 2021. También nos bloquearon esa línea de financiamiento, también esa posibilidad. Y entonces con la recuperación de piezas nuestras, con la industria, pasando con falta de financiamiento, con falta de... ¿Cuántos de esos grupos están trabajando? Hoy tenemos 400 megawatts que están disponibles. Hubo una bajísima... Cuando haya combustible. Cuando haya combustible, exacto. Una bajísima disponibilidad. Y esa es la que estamos diciendo que tenemos que levantar. Están los motores, no están canibaleados. Por estar parados no se ha canibaleado. Con mucha disciplina no se le saca una pieza de un motor al otro. Eso no resuelve el problema. Están ahí y hay muchos motores que están parados por radiadores, otros por las tapas de los globos, lo que le gusta la mecánica, por válvulas, por un grupo de piezas que no se producen en Cuba y que hay que importar. Se importan esas piezas y en automático, en 72 horas ya tú empiezas a ver disponibilidad. Pones un radiador, pones una tapa de globo, pones una pieza, una válvula, inmediatamente tú ves la disponibilidad. No tienes que hacer la inversión del motor completo. Aún todavía el resto de las piezas están en vida útil y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos a corto plazo. El otro objetivo a corto plazo, nosotros tenemos que seguir dando mantenimiento. Nosotros tenemos que volver otra vez, pasado el verano, a dar mantenimiento, porque si no sacrificamos nuestras unidades termoeléctricas, las sacrificamos y las perdemos totalmente. Tenemos que seguir, si tuviéramos reservas, podíamos dar mantenimiento sin afectación. No tenemos esas reservas. Tenemos que dar esos mantenimientos para poder salvar esas unidades. Eso lo tenemos, y aquí se van a incorporar ahora en el concepto de este mantenimiento unidades que van a estar un año fuera. Este Habana 2, por ejemplo, estamos planificando 365 días de mantenimiento, porque tenemos todos los recursos. En el medio de toda esta situación, nosotros hemos ido logrando ir acopiando esta pieza, esta turbina, esta bomba, irla acopiando, y cuando ya tenemos ya más del 90% de todos los recursos, vamos a parar ahora y vamos a hacer el mantenimiento. Vamos a darle un mantenimiento a la unidad de césped en Cienfuegos por 100 días, más de 100 días. También tenemos los recursos de césped, también lo vimos acopiando durante años, 2, 3 años acopiando piezas para poder dar el mantenimiento, y esas son unidades que van a tener un mantenimiento largo, y también vamos a dar algunos mantenimientos normales de 6 días, de 10 días, al resto de las unidades. Y en el gas, que una de las estrategias también a corto plazo es crecer con la generación con gas, también le tenemos que dar un mantenimiento, no de nada de 100 días ni nada de eso, pero tenemos que dar un mantenimiento de 10, 12 días que recupera la potencia, porque va a haber una incorporación nueva de gas en este segundo semestre, que esa es nuestra política, utilizar los combustibles nacionales. Y va a haber una incorporación y tenemos que hacer un mantenimiento obligatorio ahí en el gas. La otra acción estratégica, nosotros tenemos que seguir con, de manera permanente con el tema del ahorro de la energía y la eficiencia energética. Nosotros no nos sobra capacidad de generación, nosotros pensamos que hay capacidades de ahorro todavía, nosotros estamos sacrificando a la economía, para afectar menos a la población, y eso hay que saberlo. Tenemos paralizada la agricultura, la zafra azucarera, el transporte, todo lo tenemos paralizado para sacrificar menos a la población y sin afectar el nivel de vida. Nosotros pensamos que todavía hay posibilidades de ahorro. Y tenemos entonces como estrategia, que era tu pregunta, el tema de la energía renovable. El tema de las energías renovables, Rosell se va a explicar más a detalle, solamente yo quiero decir, las energías renovables es parte de la estrategia nuestra de ser independiente en la importación de los combustibles, hasta llegar a eliminar el consumo de los combustibles. Pero ahora el primer paso es eliminar la importación de los combustibles. Pasa por utilizar el crudo nacional, el gas, y reducir los consumos con la energía renovable. Para lograr esos 2.000 megawatts que hemos estado hablando en otras ocasiones, hemos tenido que brincar varios obstáculos, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el primero es financiamiento. ¿Cómo tú logras 2.000 megawatts? Esas son preguntas que se nos hacen. Bueno, pero nosotros ahí hubo gente pensando, analizando, confeccionando una estrategia, y salió una solución donde está el financiamiento seguro, y están llegando, todas las semanas están llegando. Bueno, Rosell va a explicar eso más en detalle. Todas las semanas está llegando un barco con recursos y está el movimiento constructivo funcionando. Eso es lo primero, el primer obstáculo. Resuelto ese tema, el volumen constructivo que lleva instalar 2.000 megawatts, para que se tenga una idea, tú tienes que organizarlo de una manera, porque tú no puedes recibir los paneles fotovoltaicos, que es lo último que tú montas, o las salas de control, que es lo último que sincronizan, no pueden llegar ahora. Tienen que llegar los pilotes que se hincan en la tierra, después tienen que llegar las mesas, después tienen que llegar los paneles, porque si tú vas a poner 4.400.000 paneles en un almacén, cuando los vas a usar, la mitad están rotos. Claro. Entonces, tiene que venir esa secuencia. Lo ideal es que llegue y se instale. Exactamente. No hay un almacén intermedio aquí. Aquí no hay un almacén intermedio. Aquí llegan y van para la obra. Y eso también hubo que organizar de esa manera. Eso fue un reto que es resuelto el tema. Y están llegando las cosas en función de cómo van las obras en las provincias. Hubo que otro reto que tuvimos que vencer fue el análisis del sistema eléctrico ante la viabilidad que puede ocurrir cuando tú tienes unas zonas de sombra, el tema meteorológico, qué pasa si tú tienes los parques. Entonces hubo que diseñar los parques en unas dimensiones, a una distancia al uno del otro, interconectarse por subestaciones independientes a unos kilómetros, por las provincias, por los voltajes. Ese fue el otro reto, hubo que hacer, bueno, y cuando tengamos ciclones, ya no hay que quitarlo. El tema de la fluctuación ante estos meteorológicos, resuelto. Acumulación de energía, y en los 1.000 megawatts vienen baterías. El tema de los ciclones, Hubo que calcular todas las estructuras mecánicamente, la resistencia a los vientos promedios de Cuba, instalarlo en las zonas que se han estudiado por los ciclones. Y al final se llegó a una conclusión, por experiencias vividas también, cuando desmontamos los parques solares fotovoltaicos viejos que teníamos, porque iba a pasar un ciclón, los metimos en almacén, los desmontamos, corre, corre, sácalo del almacén, la destrucción también, montacarga, eso es de vidrio, se rompen los paneles. Bueno, nosotros hicimos un cálculo y dijimos, pasa el ciclón por aquí, puede haber un nivel de afectación, va a ser menor que el desmonte y el monte. Hay contratado una cantidad de reserva por arriba de los 1000 megawatts que le va a dar respuesta a niveles de rotura, además de la garantía, y está calculado ese nivel de rotura y el daño va a ser, si pasa por una zona, además el nivel de altura que tiene la resistencia, el cálculo de la resistencia, bueno, va a haber un nivel de rotura. Pero no esperamos que haya un nivel de rotura de eso que paralice el país. Esos retos se han ido venciendo y ahora estamos en un proceso inversionista organizado. Rosell puede explicar en qué estado está y bueno, y el detalle de ese proceso. Bueno, gracias, ministro. Volvemos con usted al final. Vamos hasta Pinar del Río. Este trabajo creo que ya lo transmitió la televisión, pero siempre es importante. Cómo en una comunidad que aporta en uno de los sectores que más divisa aporta al país, puede resolver mediante las energías renovables. Vamos a ver este material. Los paneles ganan espacios. La irradiación solar convertida en energía. Esta cubre demandas de industrias y cultivos. Campesinos, cooperativistas y trabajadores encargados de procesos para beneficiar la hoja del tabaco coinciden en que el proyecto sustituye cargas del sistema eléctrico nacional, aporta seguridad a la producción y a la vez independencia energética. No tenemos apagones. Siempre tenemos el fluido eléctrico y eso nos beneficia porque la producción no para. Tenemos todas las condiciones porque tenemos los aires y a la vez tenemos los equipos que humedecen el tabaco, que no se seca, todo con la energía fotovoltaica. Con este equipo nosotros nos estamos abasteciendo al 100%. Todos los equipos que tenemos implantados aquí en el sistema están funcionando 100%. La inversión concebida con acumulación de energía. Directivos destacan que este elemento adiciona estabilidad al cubrimiento de demandas en líneas de producción. La ventaja de la acumulación es que si en un momento determinado está nublado, no hay la radiación solar necesaria, este grupo de batería es la encargada en mantenernos, que no se nos pare ningún equipo aquí en La Escogida. El proyecto, con respaldo del Buró Nacional de la ANAT, el Grupo Empresarial Tabacuba y el Ministerio de la Agricultura. El equipamiento tecnológico incluye el bombeo de agua fotovoltaico para progresivamente eliminar medios que funcionan con diésel y energía eléctrica del sistema. No es solamente para el tabaco. Para los hogares, para los cultivos varios que tenemos también, para los autoconsumos, toda esta situación que tenemos ahí en el barrio. Se están resolviendo problemas, un problema como está hoy el tema del agua en la barriada nuestra, todas las casas que están aquí aledañas, como ha sido de costumbre, pero bueno, eso conllevaba un gasto de energía. Ahora lo estamos haciendo con la energía esta fotovoltaica. El tabaco se abastece 100%. La producción de tabaco y junto con el tabaco nos sirve para atender un área determinada de frijol. Experiencias y resultados destacan el alcance de la inversión. Hay productores que dicen que es costoso, pero costoso es perder una campaña de tabaco, costoso es perder una campaña de arroz, costoso es perder una campaña de frijoles con los apagones, o viene un ciclón y los afecta la electricidad por días y días. Aquí usted tiene una seguridad, quita los paneles, pasó el ciclón y al otro día los puso y ya tiene la seguridad. Y entonces los trabajadores, cuando nosotros perdemos un día con 30, 40, 50 trabajadores, hay que pagarle el salario, porque no los podemos afectar. Ellos viven de su salario y del estímulo que se les da, y entonces eran costos que iban, y cuando usted ve los beneficios que le da esto, es barato. El proyecto ha sido implementado en infraestructuras tabacaleras y que además producen alimentos en Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara y Santi Spíritus. Estimular que eso tenga su promoción y que si yo produzco 100 quintales de frijoles, lleve el sello que es con energía renovable. Si yo produzco el arroz, que lo tenga. Y el tabaco también, yo creo que es una idea para darle promoción a esto, que es lo que yo creo que va a resolver el problema en nuestro país. Siempre pensando en que la que no utilicemos nosotros, poderla inyectar al sistema electroenergético. Estructuras de producción de consumidoras se convierten en generadoras autónomas de electricidad. Transición energética hacia energías limpias. Experiencias que confirman potencialidades para el desarrollo sostenible y energético en Cuba. Desde Consolación del Sur, Pinar del Río, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias. Esto me hizo recordar cuando los centrales azucareros suministraban energía al país. Eso hace que lo local también pueda, desde lo local, implementarse. No sé, usted sabe sí, de eso. Sí. Explíquenos, local, la estrategia, ¿cómo va? Sí. Ya el ministro Vicente adelantó un grupo de informaciones importantes de las energías renovables, que aprovecho para decir de que agradezco que me permitan hacer algunos comentarios adicionales. Pero ante todo quiero decir que el ministro es quien conduce este importante programa. Él lo hace personalmente y yo solo voy a sumar algunas informaciones. Y decirle que bueno, que en el país ya existe una experiencia, es decir, no estamos arrancando con este gran programa en cero. Nuestras empresas proyectistas, las empresas de proyectos de la construcción, las empresas de proyectos de la Unión Eléctrica, los constructores tienen ya la experiencia de montar parques solares fotovoltaicos, de la explotación de esos parques solares fotovoltaicos, porque tenemos en el país 77 parques. Es verdad que son más pequeños. Nosotros empezamos con parques hace 11 años en Cantarrana, en Cienfuegos, el primer parque de un megawatt, hace 11 años, y se ha ido acumulando una experiencia. Eso nos permite trabajar con seguridad este gran programa, porque todas las empresas cubanas que trabajan tienen ya una experiencia. El ministro decía que es un gran programa, un gran proyecto, es verdad. Eso, para agregar alguna información, esos 4 millones, más de 4 millones de paneles que él mencionó, hay que soportarlos sobre unas mesas, sobre bases. Hay que perforar 1,4 millones de bases para poder soportar esas mesas y esos paneles. Y para tener una idea de la magnitud del proyecto, hay que decir que hay que mover los recursos en aproximadamente 11.000 contenedores. Es un volumen grande, pero bueno, se ha tomado un grupo de medidas importantes para, a pesar de que es un proyecto muy grande, ejecutarlo en el corto plazo. Dentro de las medidas está esa que él mencionaba, que los recursos llegan a nuestros puertos y las empresas de transporte del país, junto con la Unión Eléctrica, tienen una organización tal que los recursos llegan y van directamente a la provincia, al municipio, al lugar donde se está haciendo la inversión. No pasa por almacenes. Ahí hay un gran ahorro de tiempo. Ahí hay un gran ahorro de tiempo. Si llegan transformadores, esos transformadores que necesitan en el emplazamiento, en el lugar donde se va a hacer la inversión, lleva una base, una fundición, ya la fundición tiene que estar hecha para que el transformador vaya para la base. O llega a un puerto, un contenedor tecnológico, y no puede ir para un almacén de un territorio. Tiene ese contenedor tecnológico tiene que estar ya la obra civil ejecutada para ahorrar tiempo, porque tenemos una situación energética que nos exige una respuesta ágil en la construcción de estos proyectos. Entonces, lo otro que puedo agregar es que normalmente uno dice se va a ejecutar un gran proyecto. Yo creo que hay que decir que ya el país está ejecutando ese gran proyecto. ¿A qué % va? Mira, de los 92 parques, 92 grandes parques solares, porque cada parque aquí es de 22 megawatts, son 92 parques. Ya hay 30 parques en el país, 30 parques que están, ya se están haciendo construcción civil, ya están, es decir, un tercio de esa gran potencia, ya se están ejecutando las obras civiles. Aquí tengo una lista que la digo rápido, mira, en La Habana, en Las Tunas, en Pinal del Río, en Mayabeque, en Santi Espíritu, en Guantánamo, en todas esas provincias ya hay al menos un parque en ejecución. En Matanzas, Ciego Ávila, Santiago, Camagüey y Artemisa, esas provincias, cada provincia esa tiene hoy, dos parques en construcción civil. En Cienfuegos y Villa Clara hay 3 parques en construcción en cada una de esas provincias. Y en Holguín y Granma se están construyendo en este momento 4 parques en cada provincia. Es decir, que ya hay 30 parques ejecutándose. Ahora, otro dato que ilustra que... Perdón, cuando llegan del puerto van directo a instalarse. No hay pérdida de tiempo. Pero ya sabemos que tener los paneles no es tener la generación eléctrica. Hacen falta los transformadores o los acumuladores, ¿no? Sí. No estoy muy clara de eso. ¿Qué tiempo hay entre esa instalación y que den servicio? Mira, te pongo un ejemplo. El parque que más rápido hemos construido, de los pequeños, en Cuba, fue el parque de Expo Cuba. 1 megawatt, nos demoramos 89 días, casi 3 meses, menos un día, 3 meses. Nosotros estamos pretendiendo que estos grandes parques, con esas medidas que se están tomando, se ejecuten en plazos similares, pero fíjate, ahora estamos hablando de parques de 20 megawatt. Te dije 3 meses para construir un parque, el de Expo Cuba, que es 1 megawatt. Y nosotros ahora estamos creando todas las condiciones previas de construcción para que en un plazo de 3 o 4 meses, cuando llegan los recursos, se monten y se pongan en servicio. Ya en explotación. En servicio. Eso es lo que va a pasar con, por ejemplo, de esos 30 parques. Hay 10 que ya los recursos o están en Cuba o llegan en lo que resta de año. Es probable que alguno esté... en tránsito, pero el grueso de los recursos de los 10 primeros parques, 10 por 22 megawatts son 220 megawatts, van a estar en lo que resta de este año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 286 megawatts que el país ya tiene instalado, más estos 220 megawatts, más los que se van a hacer, porque el proceso inversionista del 2025 va a ser incluso más fuerte que el del 2024, más lo que se van a ir instalando en el 2025, eso nos va a permitir que durante el día, que es donde hay sol, durante el día, ir reduciendo las afectaciones de electricidad de la economía y de la población. Correcto. Hasta que logremos en algún momento del año próximo que durante el día no tengamos afectaciones del servicio eléctrico. Ese es un gran primer propósito. Pero la segunda gran tarea es que el año que viene nosotros estamos convencidos de que es posible ya tener algún momento, aunque sea un plazo de tiempo pequeño, que la electricidad durante el día se genere con recursos nacionales. Es decir, con el combustible nativo cubano que mencionaba el ministro, con el gas acompañante de los pozos petróleos y con la energía renovable, sin combustible de importación. Eso a lo mejor es un plazo de tiempo pequeño que vamos a lograr el año que viene, pero la misión es ese plazo de tiempo, sostenerlo e irlo incrementando. A lo mejor lo que empezamos con unos minutos, después es media hora, después 1 hora, ir incrementando hasta que logremos que durante el día, con la introducción de las energías renovables, dejemos de afectar a la economía y la población. Y bueno, y una segunda etapa será con la acumulación de energía, cuando tengamos más solar fotovoltaica, pues entonces acumularla e ir cubriendo otros horarios, ¿me entiendes? Es decir, el 24% para el 2030 está garantizado. Se asegura, sí, el cumplimiento se asegura. Voy a hacer una pausa porque Tania, la comunicadora del ministerio, me trajo un video de promoción. Ustedes tienen una feria muy pronto y creo que es internacional. Vamos a verlo y me cuenta. Cuba avanza hacia un futuro sostenible con la 3ª edición de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética. A celebrarse del 18 al 20 de septiembre en Pavexpo, La Habana. Organismos nacionales e internacionales se unen en un foro técnico, una expo comercial y un foro de inversión. Juntos trabajamos por un 100% de energías limpias. 3ª edición de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Esta es su oportunidad para participar en la transformación energética de Cuba. Es decir, los expertos del mundo vienen acá. Sí, y que va a significar, ¿qué beneficio nos da? Lo que pasa es que, mira, la política aprobada de lograr el 24% de energía renovable era básicamente las inversiones para generar energía limpia para el sistema eléctrico nacional. Y nosotros ahora llevamos varios meses, un grupo grande de expertos de universidades cubanas, de los ministerios, de los grupos empresariales, elaborando la política de transición energética de Cuba, que ya no es el 24%, es cambiar totalmente la matriz energética, dejar de depender del combustible fósil. Ya eso es un salto mucho más grande. Entonces esta tercera feria, que las ferias anteriores han sido ferias muy prácticas, pero esta tercera feria queremos básicamente discutir, analizar, escuchar opiniones sobre ese nuevo alcance que tiene el país, esa visión que tiene el país de cambiar totalmente la matriz energética. Entonces tenemos una parte positiva, ya tenemos confirmado 41 empresas para exponer sus productos y sus servicios. Tenemos la asistencia de personalidades internacionales, tenemos más de 100 expertos internacionales y cientos de expertos cubanos que van a estar ahí en 17 eventos que se van a desarrollar dentro de la feria del 18 al 20 de septiembre. Bueno, pues ya estaremos atentísimos. Me voy con el ministro porque me queda menos de 2 minutos. Usted me hablaba con mucho cariño, apasionamiento, de lo que están haciendo en la césped. ¿Por qué? ¿Qué hay en la césped que puede ser ejemplo para otros? El césped es una planta termoeléctrica de mucho rigor históricamente, de mucha disciplina, y es un patrón de medida para el resto de las termoeléctricas que amaba, luchan por acercarse. Quitera va en ese camino también. Pero el colectivo de césped en estos días, con la salida del mantenimiento, hubo incluso un reporte que salió por el noticiero muy bueno, donde el director explica cómo los trabajadores estaban conscientes de que el pueblo estaba esperando por ellos, porque entrara a la unidad, porque ellos terminaran el mantenimiento, y él lo explica muy bien, y los trabajadores le hacen entrevista a varios trabajadores de ahí de la unidad, la consagración de todos esos trabajadores, porque en todas nuestras termoeléctricas, todos los trabajadores, todos los técnicos, todos los cuadros están conscientes del nivel de afectación que se produce, y lo sufren ellos también cuando van a su casa. Y sienten la presión. Cuando Guitera está afuera, cuando Césped está afuera, cuando cualquier unidad está afuera, ellos sienten la presión de lo que significa el nivel de apagón porque su unidad está afuera. Y no van a sus casas y se quedan. El ejemplo está en Este Habana, que fue difícil incorporar las 3 unidades por la complejidad y el estado técnico que tienen. Y en Santa Cruz. Santa Cruz, empezando por el joven director que está ahí al frente, ellos estaban convencidos de que ellos iban a poner esas unidades en línea. Yo prometí una buena noticia para el final, ahora sí me quedan segundos. La buena noticia tenía que ver con que el año que viene el minuto 1 de... Sí, depender Rosell, solo de combustible. Nosotros estamos. Lo adelantó Rosell. Sí, lo dijo cuando dijo un corto periodo de tiempo. Nosotros estamos convencidos que en un momento del año que viene, con esta introducción de las energías renovables, con el crecimiento que va a tener en el gas, el otro crecimiento que va a tener en el gas, y con las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas, esta que expliqué, nosotros al menos vamos a tener un minuto del año que viene donde no vamos a consumir combustible importado. Que será el primer minuto. Y ese será después el primer minuto. Y como decía Rosell, ese minuto, la meta y la misión es empezarlo a engordar. Será de 1 minuto pasaremos 1 hora, después pasaremos hasta que habrá un momento ya en que la generación, que esa es la transición que nosotros tenemos primero por dejar de consumir combustible importado, es un camino largo. Es un camino lleno de obstáculos, pero es un camino que nosotros estamos caminando seguro. Y es un camino donde nos queda por sufrir un poquito de apagones, pero hay que aguantar todavía. ¿Cómo ve usted las próximas semanas y meses? Ahora, gracias a la naturaleza, hay que decirlo así, gracias a la naturaleza, ahora empieza una disminución de los consumos de la electricidad, y eso favorece, las temperaturas empiezan a bajar, eso favorece, y va a haber esas apagones de 12 y 14 horas que empiezan a disminuir, y lo tenemos que decir así, y volveremos otra vez a los mantenimientos, pero siempre con una manera planificada de los horarios de apagón. Gracias. Y bueno, si en un año aquí los héroes de este país fueron los científicos, los médicos, hoy puedo decir que son los trabajadores de la empresa, de la industria eléctrica, del Ministerio de Energía y Minas, que están batidos con las calderas haciendo que funcionen. Gracias, y en su nombre el reconocimiento de toda la mesa redonda y del pueblo de Cuba. Gracias por estar, y a ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Hasta una nueva mesa redonda. Damos la bienvenida. Presidieron Raúl y Díaz-Canel la ceremonia de honores militares e inhumación del general de división de la Reserva, Romarico Vidal Sotomayor García. El homenaje se rindió en la necrópolis de Colón, en esta capital.